Karl Rupert Cronin es un brillante científico nazi y un asesino excepcional, quien aparece en la primera película de Hellboy y en los cómics. Cronin en los cómics, a pesar de ser un científico inteligente, no tiene un papel importante, y su única característica que lo diferencia es que siempre trae puesta una peculiar máscara de gas, junto con un traje protector especial. Él usaba todo esto debido a que sufría de un severo caso de obsesión compulsiva, así mismo le tenía miedo a las bacterias y virus. Cronin funciona como un antagonista secundario en la épica película de Hellboy. La historia de Cronin en los cómics es muy simple y no tiene un trasfondo muy interesante como el Cronin que aparece en la película de 2004, la cual fue dirigida por Guillermo del Toro. Antes de cubrir a fondo los orígenes y la biografía de este personaje que del Toro creó, quiero hablarles sobre la historia de Cronin en los cómics. Cronin era un científico alemán quien estaba intentando extender la vida de los seres humanos y eventualmente buscaba el poder conquistar la muerte. Durante la década de 1920, Cronin estaba activo trabajando para los nazis y siendo un miembro importante de la sociedad Thule. Esa sociedad eran básicamente aristócratas obsesionados con lo oculto. Cronin sufre un terrible accidente en 1930 mientras intentaba utilizar una energía especial llamada Chakti. El accidente casi lo mata, por esta razón le hacen varias operaciones fuertes, las cuales aunque salvan su vida lo dejan físicamente viéndose como una especie de monstruo. Es por esta razón que prefiere utilizar una máscara para cubrir su grotesco aspecto y protegerse de las bacterias y virus. Tiempo después de este incidente, Cronin empieza a trabajar en el proyecto Ragnarok, convirtiéndose en uno de los discípulos del ocultista Grigori Rasputin. Aunque Cronin tenía como propósito servirle a su maestro, él también se dedicaba a experimentar y llevar a cabo algunos proyectos relacionados con crear un ejército imparable para el Tercer Reich. En las historias de los cómics, Cronin no es tan interesante ya que no tiene un trasfondo tan fantástico, siendo solo un talentoso científico y no un asesino. Asimismo, él es solamente un ser humano mortal quien eventualmente muere a manos de una entidad demoníaca llamada Bárbara, la cual habita dentro de una muñeca. La entidad prende en fuego a Cronin debido a que él duda de las intenciones y planes del demonio. Mientras él está explicando a su colega, el Dr. Hermann von Klemm, que la muñeca los está traicionando, la muñeca lo prende en fuego, asesinándolo de una vez por todas. En la película de Hellboy, el personaje de Cronin se alteró bastante, ya que él es un asesino distinguido quien es miembro de la sociedad Thule y es bien reconocido por sus habilidades con las espadas. Él también llega a usar unas espadas especiales diseñadas por él mismo, las cuales están pegadas a su cuerpo. La biografía completa de Cronin la mostró Guillermo del Toro en el libro de arte de la película. Asimismo, podemos ver un poco de esto en el material adicional del DVD y Blu-ray de la película. Karl Rupert Cronin nació en Múnich, Alemania en 1897. Él era un prodigio musical que se nos dice que tenía una voz y un aspecto angelical. Él era muy famoso en toda Europa ya que cantaba ópera. Sin embargo, su carrera como músico se truncó cuando su voz se hizo grave en la pubertad. Después de que la carrera musical de Cronin se termina, él empieza a demostrar síntomas de masoquismo, ya que se golpea con una rama fresca de un árbol todos los días. Él hacía esto ya que le tenía un gran odio al orden natural de las cosas, y sentía odio por lo que le había pasado a él cuando creció. Cronin es consumido por un odio intenso que se tiene a sí mismo. Él también piensa que su cuerpo es imperfecto. Es todo esto lo que provoca que Cronin desarrolle una condición extrema llamada desorden dismórfico corporal, al cual en la película lo llaman adicción quirúrgica. Cronin se obsesiona con la perfección de su cuerpo y empieza a realizar algunos experimentos grotescos con él. Él se quita sus párpados, sus labios y sus uñas. Como resultado de esto, él empieza a usar una máscara de gas especial, la cual él diseñó para que filtre todos los gérmenes y proteja sus tejidos expuestos de manera eficiente. Él usa esta máscara de forma permanente, casi nunca quitándosela. Cronin se convierte en un talentoso ingeniero e inventor, siendo muy habilidoso creando mecanismos y aparatos mecánicos similares a los mecanismos de los relojes. Este éxito como ingeniero es eclipsado por la obsesión que él tenía, ya que concluye que la fusión de organismos vivos con mecanismos y aparatos mecánicos lo ayudarán a conseguir la pureza y perfección. En 1930, Cronin conoce al poderoso ocultista Grigori Rasputin, al cual admira, convirtiéndose en su seguidor más leal. Después de esto, él se une a los nazis y subsecuentemente empieza a subir de rango. A Cronin lo premian con la Cruz de Hierro por su valentía y por sus servicios al Tercer Reich. También logra impresionar a la élite de los nazis cuando sirve de manera excepcional en el campo de concentración de Auschwitz.
Todo este éxito que consiguió Cronan en el ejército hace que lo inviten a formar parte de la sociedad Thule, que como lo mencioné previamente era una sociedad de élite de aristócratas alemanes a los cuales les fascinaba todo lo paranormal y lo oculto. Él impresiona a los miembros de esta organización y para 1940 él se convierte en el líder de esta sociedad. Aquí él puede servirle a su maestro Rasputín de manera directa. Al mismo tiempo logra convertirse en el mejor asesino de Hitler y de todo el ejército nazi, ya que elimina sin problemas y de una manera muy eficiente a cualquier enemigo de Hitler dentro y fuera de los nazis. Bajo las instrucciones de Rasputín, Cronan usa los recursos de la sociedad Thule para iniciar el proyecto Ragnarok. Él trabaja como el ingeniero principal y diseña la maquinaria para crear el portal que intenta atraer a las criaturas conocidas como los Ogdruyahad, que son básicamente los siete dioses del caos que desatarán el apocalipsis en la Tierra. Él acompaña a su maestro Rasputin a la remota isla en el este de Europa donde abren el portal, y él ayuda no solo con la invocación, sino que también defiende de manera feroz al portal y su maestro de los soldados aliados que llegan a detenerlos. A pesar de que logra asesinar a muchos soldados en la batalla, el doctor Trevor Broom logra lanzar una granada debajo del portal. Cronan intenta sacar la granada de la maquinaria, esto resulta en un fracaso ya que la granada explota destruyendo su mano izquierda, y luego debido a la fuerza de la explosión, Cronan sale volando y es empalado en el corazón. Aunque esto lo hiere brutalmente, Cronan al ser casi una máquina viviente, este no puede morir, y cuando los soldados van a recuperar su cuerpo, este desaparece misteriosamente. A pesar de que esto no se explica en la película detalladamente, se implica que Cronan tiene una fisiología difunta y es un ser no muerto. Él es así debido a que Rasputín con su poderosa magia negra combinándola con las modificaciones que él le hizo a su cuerpo, le dieron la habilidad de no poder sentir nada de dolor, ya sea de heridas que sus enemigos le provocan o cirugías que él mismo se hace. Es debido a esto que Cronan tampoco necesita de cubrir sus necesidades físicas básicas y puede vivir sin comida, agua, oxígeno o descanso sin problemas. Él inclusive es capaz de apagar su cuerpo completamente, así pareciendo que está muerto en todas las pruebas médicas que le hagan. Él puede volver a activarse a voluntad sin sufrir ningún efecto secundario de su supuesta muerte. Esto es similar a los mecanismos que él hacía. Asimismo, toda la sangre de su cuerpo se ha convertido en polvo porque se secó, lo que nos demuestra que Karl Rupert Cronan es más bien una especie de máquina, ya no siendo para nada humano. Es esta increíble habilidad la que le permite volver a Cronan 70 años después para despertar a su maestro Rasputín, trayéndolo de regreso de la muerte a través de un ritual, así ayudando a Rasputín para llevar a cabo su plan de desatar a los Ogdruyahad en la Tierra. En el transcurso de la película vemos que Hellboy logra derrotar con su increíble fuerza a Cronan. Hellboy consigue empalar en una trampa al extraño asesino, y luego lo aplasta con un engrane gigantesco de las maquinarias de Cronan. Algo importante que quiero mencionar es que aunque ya no vemos a Cronan después de esto en la película ni tampoco en su secuela, él no puede morir realmente y aunque se quedó atrapado en esa trampa empalado en unos picos, él es un ser básicamente inmortal que se planeaba que volviera en la tercera película de Hellboy. Inclusive uno de los finales alternativos que se creó para la segunda película nos mostrará al personaje llamado 5, quien iba junto con mercenarios rusos a recuperar el cuerpo de Cronan. Después de recuperar el cuerpo del asesino dormido, 5 lo despertaba al conectarlo a una gran máquina. Luego Cronan se empezaba a reír de una forma macabra, y le decía a su maestro que ocurrió todo como lo prometió. 5 se quedaba confundido por esto y le decía que no era su maestro. Luego veíamos que Rasputín entraba a la escena y les decía a Cronan y a 5 que le habían servido muy bien y que les tenía una última misión. En la versión comentada del DVD, Guillermo del Toro mencionó que en la historia que él tenía planeada para la tercera película, Cronan iba a tener una relación con Johann Kraus, siendo ambos rivales alemanes viejos que se conocían bien entre ellos. Esto se nos da a entender en la segunda película, cuando Johann Kraus se queda viendo pensativo una de las máscaras de Cronan, la cual está dentro de una vitrina en los cuarteles generales del Buró de Investigación Paranormal. Esto nos confirma que en la tercera película que se canceló, iba a volver este misterioso personaje por una última vez. Ahora que ya cubrimos a detalle los orígenes de Cronan en los cómics y en la película, quiero hablarles sobre la apariencia física y las habilidades que tiene este asesino no muerto. Cronan se ve como un ser humano con una complexión normal, quien siempre trae puesto un traje negro especial que proteja su cuerpo modificado. Generalmente trae puesta una máscara muy peculiar, que se ve como una máscara de gas. Sin su máscara, su rostro se ve muy aterrador, ya que tiene muchas cicatrices, además de que no tiene párpados ni labios,
lo que le da una apariencia como de un zombie. A lo largo de todo su cuerpo podemos ver que tiene grotescas cicatrices de cirugías que él se ha hecho para mejorarse. Como resultado de las heridas que sufrió durante el proyecto Ragnarok, él usa una mano izquierda mecánica. Asimismo, se nos menciona que él modificó su espina dorsal y la cambió por una de un material más flexible. Por último, él cuenta con un corazón mecánico, que es lo que lo mantiene vivo. Cronen generalmente le da cuerda a su corazón mecánico como si fuera un reloj. Esto lo hace para preparar a su cuerpo antes de una pelea o antes de hacer una actividad física extenuante. Cronen, al ser el mejor asesino de los nazis, cuenta con algunas habilidades muy interesantes que lo convierten en un enemigo casi imposible de vencer. Primero que nada, él parece ser más una máquina que un ser humano, por lo que podemos decir que es prácticamente inmortal. Además de esto, él cuenta con increíbles habilidades utilizando armas de fuego. Cuenta con una puntería excepcional, ya que él solo es capaz de acabar con varios soldados aliados sin mucho esfuerzo. Curiosamente, él casi nunca usa sus pistolas, ya que prefiere pelear en combate cuerpo a cuerpo. Cuenta también con habilidades increíbles de espadachín, pudiendo inclusive bloquear balas de armas de fuego con sus espadas. Asimismo, estas habilidades le permiten acabar con sus enemigos de una manera precisa y sigilosa. En la película vemos que es capaz de cortar una estatua con una de sus espadas una vez que él le da cuerda a su corazón. Como resultado de sus modificaciones, Cronen es capaz de demostrar increíbles habilidades atléticas y de sigilo. En una escena en la película podemos ver que él escala una pared de una manera muy eficiente, sin usar ningún tipo de herramienta para colgarse de las paredes o superficies. A pesar de que él no es uno de los científicos más inteligentes de los nazis, sí es un ingeniero y científico brillante, ya que él no solamente diseña sus prótesis y aparatos, sino que él también estuvo a cargo del proyecto Ragnarok. Asimismo, tiene varios conocimientos de medicina, siendo capaz de hacerse varias cirugías sin mucho problema en su cuerpo, así mejorándose. Por último, cuenta con una increíble durabilidad y resistencia, ya que debido a su naturaleza mecánica, él es inmune a sufrir daño físico. Esto lo podemos ver cuando al recibir disparos directos de armas de fuego, este las recibe sin problemas y casi no reacciona a esto. Asimismo, golpes muy fuertes tampoco le hacen daño, en especial si lo golpean en su cuerpo. Se piensa que Cronen es también un ocultista muy poderoso y un líder excepcional. Las únicas debilidades que parece tener es que si se destruye su cuerpo, este ya no puede moverse, y es probable que si se le destruye el mecanismo de su corazón, este puede morir definitivamente. También se piensa que puede morir si se le llega a incinerar como en el cómic. Esto parece confirmarse en el clip corto del DVD que nos muestra el final alternativo de la segunda película, ya que aunque Roderick 5 lo intenta reanimar a Cronen utilizando algunos métodos convencionales combinados con la alquimia, este no puede reanimarlo realmente, ya que el mecanismo de su corazón está roto, y es por eso que lo mete dentro de una máquina especial para que éste reviva. Es por eso que se concluye que estas sí son las debilidades de Cronen. Se ha teorizado por algunos de los fans que si se expone su cuerpo a gérmenes y bacterias, aunque no lo matarían, sí dañarían su cuerpo, y harían que éste se empezara a echar a perder y que no funcionara de manera tan efectiva. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de Carl Rupert Cronen de la franquicia de películas y cómics de Hellboy. Sinceramente, creo que Cronen es uno de los mejores personajes que hemos podido ver en el mundo del cine y de los cómics. La verdad es que se me hace muy genial la forma tan épica con la que pelea utilizando sus cuchillas o espadas. La historia de él que pudimos ver en los cómics creo que está bien. Sin embargo, la historia y el trasfondo que le dio Guillermo del Toro me gustaron un poco más, ya que sí le da algunas motivaciones interesantes de por qué modifica su cuerpo. Asimismo, le da cierto protagonismo y un mejor papel que el que tenía en los cómics originales. La verdad es que el diseño de Cronen con sus máscaras y sus diferentes trajes y armas sí lo hacen un villano y antagonista muy memorable, e inclusive llega a ser algo aterrador, sobre todo cuando se quita su máscara. El diseño de este villano y sus habilidades en verdad me gustaron, por eso creo que es una lástima que no volviéramos a ver a este personaje en la secuela o en la tercera película que se canceló. Espero que si vuelven a traer el concepto de Cronen en el remake que será de las películas de Hellboy, que sí lo hagan teniendo en cuenta la esencia misteriosa y aterradora que tiene este personaje. Aunque este personaje es solamente un humano y no es una criatura o un monstruo, la verdad creo que es muy interesante y es uno de mis favoritos de la franquicia de Hellboy. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Carl Rupert Cronen? ¿Conocías su historia de orígenes? Y por último, ¿qué te pareció el concepto del asesino no muerto? ¿Te gustó o prefieres al Cronen más simple de los cómics?
Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Carl Rupert Cronen de Hellboy. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.